Amigos, bienvenidos un día más a Family Travels. Me presento, soy el señor Laborda y continúo con la reforma. Bueno amigos, comentaros que muchas gracias, como siempre, por seguirnos, por darle like, ya sabéis que podéis comentar, no hace falta ya ni que lo diga, comentáis, hablamos. Y bueno, la idea de hoy, voy a lijar la pared y luego le voy a poner las piedrecitas con cemento y miraré abajo si tengo algo de cal para ponérselo aquí, para embellecer un poquito esto y sobre todo, hoy, recoger. Hoy va a venir el amigo Raúl, que tiene una furgoneta muy grande. La vamos a cargar y él la llevará todo el material a un centro de reciclaje. Estamos a la espera. Mientras viene Raúl, yo voy a ponerme a lijar. Así que continuamos la reforma. Bueno, ya sabéis que cuando lijamos, aquí prácticamente ni se ve. Yo me voy a poner todos mis equipos de protección y lo vamos a grabar. Luego ya cuando editemos el vídeo ya veremos qué es lo que se ha visto. Pero bueno, ya sabéis, es lo que más me gusta. Lijar y mucho humo y mucho de todo. And we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown, before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember. All things must pass, but I'm not gonna wake up, I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, keep it steady, cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet, whoa, no, not yet, whoa. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there? When it feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Bienvenidos a Londres. Supongo que como no podéis ver, esto ahora mismo está impracticable. Voy a esperar que despeje para poder continuar, porque ya veis que no se ve nada. De hecho, no sé si ahora mismo me estáis viendo a mí. Bueno, estamos acumulando la runa aquí. Ahora voy a traer los sacos, para que cuando llegue Raúl se lo pueda llevar todo y no tenga que andar cargando con ellos desde la habitación hasta el coche. Vamos a ir poniéndolo aquí todo para que lo pueda descargar. Aquí tenemos la furgoneta de Raúl y ya está todo cargándose para llevar al centro de reciclaje y nos está echando una manilla hoy. ¡Qué bien! Va a quedar todo limpito.
Pues ya lo tenemos prácticamente limpio. Vale, me voy para abajo entonces. O sea, me voy para otro lado. Y aquí tenemos a Raúl y a su señora. Hola. Ya mismo salgo de por ahí. Salen los pies, no salen las caras. Y último saco. No cambies la furgoneta de sitio. ¿El qué? Ah, ¿no? Ahí tenemos ya todo, todo, todo. Bueno, nos falta muy poquito del garaje. Vamos a seguir. Vamos a sacar la lavadora. Ya tenemos todo este suelo limpio. Limpio de runa. Y ahora yo me dedicaré a limpiarlo. Como cansa. Sacamos esta escalera de aquí, ¿no? Sí, esto es lo que yo quiero, porque no tengo para el suelo. La escalera esta la sacamos para sacar la lavadora. Voy a poner esto aquí. Y ya. Qué calor tengo, no puedo aguantar más. Que me traigan una piscina. ¿Qué temperatura debe haber ahora? No lo sé, pero menos que otros días, ¿eh? No sé, estoy sudando, pero a chorros. Yo lo que pasa es que hoy ando cansado, pero los otros días ha habido más bochorno. Sí. Y ahora recogemos esto lo gordo. Luego paso el aspirador y le pasaremos un agua, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, le podemos pasar un agua. Y yo intentaré hacer algo de cemento, pero hoy... Cemento no, yo creo que limpiando bien las piedras y las dejamos así, ¿no? Yo, me vais a perdonar, amigos, pero hoy me dais el día de fiesta. Hace mucho calor, mucho calor. Estamos sudando un montón, pero bueno... Todo sea por dejarlo un poco limpio, porque ya con la bronquitis y el polvo este, fatal. Bueno, voy a aspirar lo más pequeñito y luego le pasaré un agua y vemos cómo dejamos la habitación hoy, porque hace demasiado bochorno. ¡Quiero fiesta! César quiere fiesta, señor Laborda quiere fiesta, vamos a darle fiesta. Venga, recogemos aquí y a ver cómo queda, ¿no? Vamos a ver. Bueno, amigos, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Anda que no cambia, ¿eh? Todo bien limpito. Bueno, bien limpito al 80%. Ya se ve que no está al 100%. Ah, queda algo en el suelo. Pero bueno, ya no está la runa. Hemos quitado los sacos. ¿Y la pared qué? ¿Qué os parece? Claro, le he pasado el... La radial ha quedado más pulidito, ¿lo veis? Ahora ya, bueno, ahora ya sabéis, ahora en estos huecos, que es donde estaban las vigas, pondré cemento y a posteriori pondremos el enfoscado, todas las juntas, y quedará como la parte de arriba. A mi parecer, muy bonito. La pared, daremos el efecto este roto. ¿Lo veis? Que ha quedado así, pues bueno, ya sabéis. Después de estar picando,
donde estaba suelto, pues donde ha quedado que ya no se desprendía, pues ahí hemos dejado de picar. Y este es el resultado. ¿Qué os parece? Yo estoy muy contento. Sí que es verdad que estamos avanzando a un ritmo más bien lento, ya lo sé. Pero bueno, el tiempo es el que tenemos, tampoco dispongo de mucho más tiempo. Ya me gustaría disponer de más horas y poder avanzar más rápido. Pero bueno, lo importante es que está quedando muy bonito. Y lo estamos dejando mejor que nuevo. Bueno, y aquí Renalías está contenta porque hoy, como está esto más despejado, con la runa afuera y los sacos, todo lo que había por ahí en medio, pues se ha animado y venga. Ya se puede fregar como Dios manda. Y ya se puede fregar en condiciones. Bueno, a ver, que lo volveremos a... Esto se volverá a poner patas arriba, pero bueno, al menos... Al menos tener un vídeo que se vea la cosa más limpia. ¿Qué os parece? Y el suelo, lo bonito que se ve ahora, ¿lo veis? Va a quedar chulo, chulo. ¿Esto qué es? Raíces. Raíces. ¿De dónde han salido estas raíces? De la casa de al lado. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? ¿Que habrá que decirle al señor de al lado que vigile sus raíces? ¿Que las cuide? ¿Que las quite? No entiendo. Ojo con las raíces, ¿eh? Yo he visto, y seguro que vosotros también, las raíces de árboles levantando el asfalto de la carretera. Son súper poderosas. Pero bueno, de momento vamos a sanear esto. Bueno, pues vamos a poner ya aquí... Esto me acuerdo que haga de cuña. Vamos a poner piedras y lo encementaremos. Esta va aquí. Y esta va aquí. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Y esta quiero que haga cuña. Pensaba en ponerla aquí. Que haga un poquito así de... Vamos a ver.
chase. I'm wide awake, take me away now. Time, don't you blame me. Yeah, this feeling I've got's making me crazy. Making me crazy. So I'm just gonna drive, drive, drive. I'm just gonna drive, drive. La prueba con la imprimación blanca y mirad qué diferencia, mucho más espacioso, se ve más limpito. Sí, las pondré blancas, a ver qué me decís. Y eso solo es la imprimación. Cambia, cambia, ¿eh? Bueno, eran las 4:30 y sin comer. Vamos a hacer un Kit Kat y vamos a tomar algo, al menos para coger fuerzas hasta llegar a casa. Y desde aquí nos despedimos hasta el próximo domingo. ¡Chao! Drive, drive, drive.